Cibae sigue esperando el mejor instante para ordenar la largada de esta carrera. Un total de 8 en acción en esta prueba. Arrancan, largada muy buena, pareja, parejitas. De inmediato, Marsellesa por la parte central se ha venido a la delantera. Ataca Diva Pisces por la parte central. Igualmente, Catira de Mayo viene a la pelea pegadita a la baranda interior. Pasa Diva Pisces ligeramente sobre Marsellesa. En el tercero viene Catira de Mayo. En el cuarto lugar viene avanzando el ejemplar La de Plata por la parte central. Luego Pashmina, enseguida Señorita Mirela, quedándose en el penúltimo Queen Orsa por la parte central de la pista. Y se quedó rápidas a unos 13 cuerpos en la última posición, 22 segundos, 4 quintos, los primeros 400 metros. Catira de Mayo está dominando la situación, insiste Marsellesa, y más afuera viene Diva Pisces. Cuando están girando la última curva e ingresan ya a la recta final, se defiende Catira de Mayo, insiste Diva Pisces. Igualmente Marsellesa, que vuelve a la pelea. Catira de Mayo se defiende a la carga. Marsellesa y La de Plata también trata de acercarse por centro de pista en plena recta final. Marsellesa tomó la delantera, domina Marsellesa. Catira de Mayo aparece en la segunda posición, pero Marsellesa número 5 se crece en la delantera, y a esta no se la gana nadie. Gana Marsellesa, ganó Marsellesa. Para el segundo aguantó Catira de Mayo, en el tercero Señorita Mirela, luego en el cuarto La de Plata, en el quinto Diva Pisces, en el sexto lugar Queen Elorza, en el séptimo Rápidas, en el octavo Pashmina. Corrieron 8. Marsellesa condujo el Pocho Lugo, que logra